camino aquí en Zapopan se realiza una gran procesión para la Virgen que culmina en esta basílica precisamente. Este fue el motivo que llevó a Rafael Dorantes a tomar una de las fotografías finalistas. América un poco. Su trabajo como ingeniero en electrónica para una empresa transnacional le permite a Rafael Dorantes viajar por México y el mundo. Algo que valora porque le ha permitido desarrollar su pasión por la fotografía. Me permite ir pues prácticamente por toda la República y el extranjero, Centroamérica, a veces Sudamérica. Entonces siempre traigo la cámara y estoy... Me doy mis tiempos para, ya una vez concluido el trabajo, ver qué puedo sacar, qué puedo llevarme de ese lugar. Pero las fotografías que Rafael decidió inscribir en el concurso no hablan de sus viajes ni encuentros en el exterior. Son más bien un reflejo de su ciudad y de su cultura. Todo surgió aquí, precisamente aquí en Zapopan, porque el 13 de octubre es el Día del Danzante. Y toda la plaza de la Basílica de Zapopan, vienen muchos grupos, no solamente de aquí de Jalisco, sino de toda la República, como a rendir un homenaje a la Virgen de Zapopan. Y aparte su día del danzante, y todo el día se la pasan danzando. La fotografía de Rafael, que fue elegida como finalista para el jurado, fue planeada. La pensó por mucho tiempo, luego de haber tenido su primer contacto con la peregrinación de los danzantes. Al saber del concurso México revelado, Rafael de inmediato supo lo que quería hacer. Rafael, cuéntame, ¿qué fue lo primero que pasó por tu cabeza cuando escuchaste el concurso México revelado? Quise hacer algo un poco más formal, con un poco la iluminación, el vestuario. Entonces contacté un grupo de ellos, un grupo de danzantes aquí local. Les platiqué la idea, aceptaron. Y ahora sí, preparamos, nos fuimos a un lugar que ya había yo buscado, donde se viera el paisaje. Entonces ahí hicimos varias tomas ya con un poco de iluminación. En su casa, Rafael puso un pequeño estudio para trabajar algunas de sus fotografías. Pero a Rafael no solamente le gusta el trabajo de estudio, también le gusta ir a la casa de instantes. Le gusta encontrarse con gente y descubrir lugares. La fotografía te hace ver muchas cosas que digamos que el común de la gente a veces no ve. A veces la gente pasa por una calle y ve, pero no observa. Entonces la fotografía te hace observar los detalles. Aquí creo que ya tiene otro nombre. Para este ingeniero, lo más importante para una buena fotografía es tener algo que decir con ella. No hace falta más que salir a la calle, recorrer cualquier ciudad, pueblo, cualquier poblado, por pequeño que sea, y ve uno cosas hermosas, ve unas cosas bellas. O sea, independientemente de toda la problemática económica o social que pueda haber, siempre hay un lado bastante positivo en toda la gente. Y el valor principal que tiene México, que es su gente, y la diversidad que tiene. Claro. Gracias. Piensa que su cámara es solo un medio para descubrir las cosas cotidianas desde otra mirada. Los colores y las formas de las artesanías mexicanas son quizás la mejor manera de reflejar lo que es nuestra cultura. Cientos de participantes eligieron este tema para revelarnos su visión de México. Me encuentro en el Teatro Degollado en Guadalajara, una de las joyas de la arquitectura mexicana. Y es que la arquitectura es una de las mejores maneras de reflejar lo que es el México de hoy. Construcciones modernas e históricas como esta fueron plasmadas en muchas de las fotografías que participaron en México Revelado.